¿Sí o no? Chao. Eso sí. Muy bien. Se presentaron protestas en la calle 80 por parte de los usuarios de Transmilenio. Se quejan por falta de buses. Llega al tren de la tarde el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Señor alcalde, muy buenas tardes. Bienvenido. Escamarada J. Maya, muy buenas tardes. Escamarada, ¿cómo le va? Estas protestas no son nuevas para nadie, menos para mí. En Bogotá ya estamos acostumbrados a protestar por todo. Es más, a veces protestamos porque no han salido a protestar en la semana. Con decirles, camarada J. Mario, que estoy pensando en montar un grupo de música protesta. Ah, mire. La gente ahora sale a protestar y se queja por falta de buses. Pero, compa, no se han puesto a analizar que a menor cantidad de buses, menos ladrones y menos manoseo. Yo no sé a ustedes, pero a mí esa me parece una muy buena estrategia. Ahora, por otro lado, yo comprendo las molestias que tiene la ciudadanía con el servicio. Pero yo no tengo nada que ver con esto, aunque me gustaría que cada vez los buses fueran menos. Porque si no hay buses, ahí sí les va a quedar muy difícil bajarme del bus como muchos quieren. Claro. Ahora es, camarada J. Mario, esperemos que estas situaciones no se sigan presentando y podamos seguir trabajando por una Bogotá que avance como un articulado de Transmilenio. Despacio, pero que avance. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Camaradas. Que le vaya bien.